Conocer la historia de nuestros ferrocarriles puede ser una propuesta más que interesante para toda la familia en estas vacaciones de invierno. Llegó a la ciudad el tren itinerante que nos invita a viajar en el tiempo por 9 vagones que relatan a través de propuestas interactivas, lúdicas y de exposición la historia de nuestros trenes argentinos. A medida que van pasando a cada coche es un mundo distinto. Después de este nosotros vamos a ingresar al coche de Casa de Moneda, que es un coche de primera, fue adaptado, se pusieron unos televisores para que simule, pasan una proyección y simula que el tren está corriendo y les explican también las funciones de Casa de Moneda, tiene unas vitrinas que es tipo museo. También tenemos un coche cine, un coche presidencial, donde viajó el Papa Juan Pablo II en el año 82. Tenemos un coche Pullman, donde tenemos un convenio con Radio y Televisión Argentina. Hay distintos elementos también exhibidos, tenemos un coche museo y la visita finaliza en el coche bar. Bueno, y seguimos recorriendo el tren museo itinerante, ya recorrimos algunos vagones, la Casa de la Moneda, el espacio para los chicos. Te voy a invitar a uno especial que es un cine arriba de un tren. No hay que hablar porque estamos en el cine. Estamos en uno de los vagones más importantes de la historia de los trenes argentinos porque estamos en el vagón presidencial. Aquí además viajó Juan Pablo II, como pueden ver en imagen, y vamos a contar con Sofi un poco la historia de este papa que recorrió parte de nuestro país y parte de nuestras regiones a través de este vagón exclusivamente diseñado para lo que es la presidencia de la nación, decimos, ¿no? Importante. Claro. ¿Qué tenemos para destacar dentro de este espacio? Bueno, este es el OF-01, es el equivalente al Tango 01. Ahora los presidentes viajan en avión, pero en su momento lo hacían en tren. Este es un coche holandés de una firma que se llama Werspur. Es un coche del año 55, que originalmente era un Pullman y se transformó en coche presidencial. Y la historia particular de este coche, como contabas vos, es que en el año 1982 viajó el Papa Juan Pablo II, que ahora fue declarado santo. Hizo un viaje de Morón hasta Luján, donde ofició una misa muy importante y después volvió a Once. Este es como si fuera una oficina, el escritorio. Van a ver que todas las habitaciones cuentan con teléfono, porque el teléfono servía para que se comuniquen entre las habitaciones y cuando el tren llegaba a la estación se conectaba a la red y uno así podía realizar llamadas, comunicarse con la operadora sin la necesidad de bajar del mismo. Acá estamos entrando a la habitación. Esta es la habitación principal, que cuenta con baño en suite. Completo, con bañera, con bidet, así que era para la época era un lujo. Este tren también contaba con calefacción, con radio, tiene muchos detalles. Servicios y detalles que tenían que ver con el lugar. Los más chiquititos aprendieron de su historia y disfrutaron de un espectáculo al aire libre para cantar, bailar y cerrar un recorrido que seguro quedará en su memoria. Vi el espectáculo de las niñas ahí cantando y el espectáculo y bueno, me gustó mucho. ¿Qué vieron en el tren? Contame qué te llamó más la atención de todos los vagones. Que había un vagón cine, está bueno eso, y lo de las monedas, que haya tablets. ¿La Casa de la Moneda te gustó? Sí. ¿El show estuvo bueno? Sí, estuvo bastante bueno. ¿Bailaste algo? Sí, subí al escenario. Me muero, ¿qué tema bailaste? Una casita que así.